Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hablaremos de cómo hacer el Save Position en el emulador de PlayStation 1. Por cierto, tenemos ahora nueva cámara. Ya se ve mejor la calidad de la imagen. Es esta camarita. Si quieren un video de las características y así, por favor, déjenmelo en los comentarios. Hablaremos del emulador del PlayStation. Si también quieren el link de descarga y un tutorial de cómo instalarlo en la computadora, también déjenmelo en los comentarios y lo hacemos. Primero, a veces les va a aparecer el... Déjenme cierro todo. Les va a aparecer que no se puede. Que de repente hacen el save position, no se puede, no se puede. Eso me ha pasado a mí en varias transmisiones. Cuando jugamos a Resident Evil o jugamos a Crash, me aparece. Así que pues ahorita, antes de empezar la transmisión, me puse a investigar y encontré varios tutoriales, algunos en inglés, otros en español, algo revuelto. Así que vamos a hacerlo lo más fácil posible aquí, lo más rápido. Primero tienen que abrir su emulador. En este caso yo tengo el PSX Fin. Lo abren. Esto es normal que aparezca. Nos esperamos un ratito mientras carga y no vamos a abrir hasta después nuestro juego. Les aparece un error que no se permite. Eso puede ser porque el archivo de la memory card está lleno. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra memory card y empezar a eliminar los juegos. Si ustedes descargaron un emulador de cualquier página de internet, puede que quien lo compartió tenga guardados sus juegos. Como en este caso, si yo les comparto el mío, van a tener varios juegos que yo tengo. Aquí dejé uno que son de los que yo no hago transmisión. Para ponerles el ejemplo, ustedes nada más van a tener que seleccionar eliminar, delete. Bueno, seleccionamos y el juego este, no sé, no tengo ni idea de cuál sea, lo seleccionamos y lo eliminamos. Y listo, hacemos espacio en nuestra memoria en la card 1. En la card 2 también pueden hacerlo, pero como en este caso ya nada más tengo los juegos de Resident. Así que pues no los vamos a eliminar porque son los que estamos haciendo transmisión. Y una vez ya inicia, ya podemos insertar nuestro juego. En este caso yo estaba jugando Resident Evil 2 con Claire, Claire de huevo. Y lo ponemos así normal, lo cargamos, iniciamos. Y una vez iniciado, ya podemos hacer nuestro save position. Ahora vamos a ver si funcionó. Ahí está el juego, lo ponemos. No se emocionen, no se emocionen. Ya, me emocioné yo. Ay, sin cargar partida. Yo lo guardé en la memory card 2. Claire, Claire, ahí está Claire. A ver, vamos a hacer cualquier cosita, nada más para ver que sí se guardó. Cualquier cosita. Déjenme agarro mis balas. Vamos a ir a afuerita de rol. ¿Me acompañan? Ay, no sé por qué me regresé, pero me regresé. Pensé que era algo.
Está muy difícil de matarlo, está muy infinito. Y le quitamos la llave. Hacemos el save position. Salvar partida 1. Aquí ya parece que sí se salvó. Ya no nos aparece el error de no se permite guardar Quicker, algo así decía. Error en el Quicker, no sé qué. Pero listo, ya lo puse ahí, ya me subí las escaleras y ahora vamos a ver si funcionó en cargar partida 1. Y ahí está, sí jala, sí jala. Y pues es todo lo que les quería enseñar a cómo hacer el save position en el emulador del PlayStation 1. Les recuerdo, si ustedes quieren que haga más videos de emuladores, de... Sí, de los emuladores, aunque pues no somos expertos, pero lo aprendemos, lo investigamos y lo aprendemos. Si también quieren que haga un tutorial de cómo instalar los emuladores, tengo el del PlayStation 1, el del 64, Nintendo 64 y del Super Nintendo. También los tengo. Ustedes déjenmelo en los comentarios y recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Los veo a la próxima. Bye, bye, bye.